Tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que veas este video, ojalá que sea de tu agrado. Quiero que veas bien esto. Aquí tenemos tres vasitos o cubiletes. Uno, dos, tres. Vamos a poner una pelotita. Espero que te haya gustado este efecto, pero ahora déjame contarte un cuento que quería ilustrarlo con este juego donde van bajando las pelotitas. Me acordé de ese cuento de los cangrejos, donde un señor iba recogiendo cangrejos por la playa y en un balde azul metía unos cangrejos y en un balde rojo otros cangrejos, pero en el balde rojo los traía tapados. Y seguía, y este va al azul, este rojo, vaca, y los tapaba, este azul, este rojo, y los tapaba. Y dijo un niño: oye, papi, ¿por qué los del balde rojo están tapados y los del balde azul no? Dijo: es que los del balde rojo son muy buenísima onda, son amigos, son compañeros, se ayudan mucho. Entonces, para escapar del balde, uno se pone para que el otro suba y luego va subiendo el otro, va subiendo el otro. Y si me descuido, se escapan y se nos van. Entonces tengo que taparlos. Y en el otro, ¿por qué no los tapas? Esos son cangrejos mala onda. Cuando uno va subiendo, no necesita taparlos. Porque hay otro cangrejo a un lado que es capaz de jalarlo. Porque si no subes tú, no subo yo, tampoco subes tú. Y va subiendo uno y el otro lo baja. Va subiendo uno y el otro lo baja. Así es que no ocupo taparlos. Ellos solitos se encargan de mantenerse esclavizados. Y a veces así somos los humanos. Vemos que alguien va progresando y en vez de darle la mano y decir: yo te ayudo, sube, le decimos: ah, no, y lo jalamos, lo bajamos. ¿De cuál cangrejo eres tú? Espero que seas de los cangrejos buena onda. Yo soy tu amigo el Mago Leo y te espero en el próximo video.